Buenos días, queridos colegas. Estamos acá con el presidente para habilitar oficialmente nuestra sede social acá en Luque, con muchas modificaciones que realizamos con mucho esfuerzo, fruto del trabajo de toda la comisión directiva y del presidente. En ese sentido, modificamos el alambrado perimetral, 225 metros cuadrados. Mandamos a arreglar toda la piscina, también se modificó el parque infantil para el uso, el goce y disfrute de todos los niños, de todos nuestros hijos. Entonces, de esta manera queda oficialmente habilitada nuevamente nuestra sede social acá en Luque para este verano. Vamos a contar con todas las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Y también tenemos habilitada desde hoy, como manifesté, nuestro quincho, nuestra pileta, bungalow, para que nuestros socios puedan disfrutar plenamente este verano. Muchas gracias, queridos colegas, muchas gracias por su apoyo constante. Y bueno, este es el fruto del trabajo que todos estamos realizando en la AMJ. Muchas gracias. Queda habilitada oficialmente la temporada de verano en nuestra sede de Luque. Les deseamos a todos que vengan a disfrutar y a pasar un día de familia. Muchas gracias a la Comisión Directiva y al Comité Ejecutivo por el gran trabajo realizado este año. Muchas gracias. Queridos consocios, consocias, un saludo cordial a todos por esta Semana del Magistrado. Como lo han dicho el presidente y el tesorero, nuestra sede de Luque está habilitada para el disfrute de este verano. Se han incorporado muchas mejoras que van a ser para comodidad de los colegas y por sobre todas las cosas la seguridad en cuanto al disfrute con los niños, con las personas que llegan a ese lugar, porque se ha invertido un aporte importante ahí para que nuestra sede cada día sea mejor. Al propio tiempo también quiero celebrar la inauguración de las mejoras realizadas en nuestra sede central con los departamentos que se han habilitado, se han construido en ese lugar, y especialmente un agradecimiento especial a nuestro querido tesorero Marcial Machado, que ha hecho un trabajo fabuloso en ese lugar, acompañando la construcción y procurando por todos los medios de optimizar los recursos, como así también lo ha hecho en la sede de Luque. Entonces, celebramos esta conquista, estas mejoras en nuestra sede, que como siempre dice, obras son amores. Y este es un logro de esta comisión directiva que preside el querido amigo Tuno, y le acompañamos todos del comité ejecutivo y la comisión directiva para lograr estos resultados. Así que muchas felicidades a todos, me congratulo por este equipo excelente de trabajo y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Queremos dar nuestro saludo desde parte de la comisión directiva a todos nuestros socios, deseándole el mejor de los éxitos en todas las funciones a nuestros socios, y también manifestarle nuestro apoyo y que tienen siempre el acompañamiento de la comisión directiva para todos ustedes. Así que a los jueces, a los defensores y a los fiscales socios de la asociación más poderosa de la República del Paraguay, el saludo para ustedes. Muy buenas tardes, estimados colegas, les saludo a Raúl Florentín, vicepresidente segundo de la asociación y encargado interino de la Secretaría de Capacitaciones. Es para mí un grato honor poder saludarles en esta Semana del Magistrado y poder decirles también lo que desde la Secretaría de Capacitaciones hemos realizado. Fue un año intenso pero prolífico. Tal es así que tengo a bien anunciar que nuestra página de YouTube ha tenido una cantidad impresionante de personas que se han conectado. Por poner un ejemplo, el curso que hemos realizado a través de la asociación y con el apoyo del CIEG, cuestiones actuales del derecho procesal, ha tenido más de 21.000 visitas, en tanto que las conferencias internacionales sobre procesos y garantías, más de 52.000 visitas. Lo cual es todo un logro, dado que es un curso, como dije, exclusivamente desarrollado por la asociación con el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera agradecer públicamente también a los profesores Waldir Servín, Matías Garcete y Francisco Acevedo,
sin cuya colaboración esto no hubiera sido posible, así como también el acompañamiento activo del presidente de la asociación, el doctor Mongelov, de Augusto Salas, de toda la comisión directiva y también del comité ejecutivo, y también de todos los colegas que van siguiendo los cursos que lanzamos. Esperamos el año que viene poder llegar con más propuestas académicas que sean de interés de todos ustedes.